El pasado mes de marzo, el gobierno del Estado renovó para un año más el convenio para otorgar durante este 2023 apoyos extraordinarios a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio en Coahuila, como parte de una política implementada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís desde el 2018, con el objetivo de apoyar el desarrollo de quienes viven una situación de vulnerabilidad por la pérdida de su madre y, en ocasiones, también del padre, pues en algunos de los casos, el agresor es el progenitor que es encarcelado. De acuerdo a la PRONIF, durante el 2022 se otorgaron los apoyos del convenio a 133 víctimas indirectas entre niñas, niños, adolescentes y mayores de 18 años que aún no hayan concluido sus estudios universitarios. Pero a esta cantidad, durante este 2023, se sumaron otros 25 menores que perdieron a su madre de manera trágica, con lo cual, con la renovación del convenio, el programa apoyará a 158 beneficios este año. Por ello, ya comenzaron a recibir 4 mil pesos de manera bimensual que corresponden a enero y febrero y el próximo 14 de abril recibirán el recurso del segundo bimestre del año, pago que no se suspenderá durante el periodo electoral al tratarse no de un programa social, sino de un apoyo humanitario a este grupo vulnerable. Además, las niñas, niños y adolescentes también están ya recibiendo una beca escolar trimestral de 2 mil pesos con la intención de que no dejen de estudiar la cual se extiende a mayores de 18 años que continúen estudiando el nivel universitario y para otorgar protección integral también reciben de manera gratuita servicios de salud por parte del estado y a quienes estén a cargo de la patria potestad de los menores una tarjeta del gobierno del estado para tener derecho a todos los programas sociales todos estos apoyos están siendo otorgados por medio de la Pronif dependencia que también recibe y tramita los apoyos de familiares de víctimas indirectas de feminicidio en el estado y Da seguimiento a cada uno de los 158 beneficiarios actuales. Informó para Telesócalo Jesús Castro.